Bitcoin se encamina a cerrar su peor abril en 8 años. ¿What? ¿Quieres enterarte de la última hora, las últimas noticias del criptomundo loco? ¿Sí? Pues atízale al like y comenzamos Crypto News de Fan on the Ride. ¡Criptomonedas a tope! Números rojos para el Bitcoin, que está a punto de cerrar su peor abril en 8 años. ¿Quién me ha robado el mes de abril que cantaba Sabina? Aunque el Bitcoin registró hace poco su máximo histórico, nos vamos al peor mes de abril desde 2013. $64,536, ¡qué alegría! Ya pensábamos que abril iba a ser otra vez más un mes positivo, pero parece que no. Por ahora tenemos un rendimiento negativo del 8,3%, el peor registrado y el peor abril negativo desde 2015. Estamos teniendo unos meses muy raros para el Bitcoin, cambiando las tendencias. Los meses de marzo, que normalmente son malos para el Bitcoin, era bueno en esta ocasión. Y ahora el mes de abril, que normalmente es bueno, pues coge y es malo. Tenemos 3 meses en verde, algo que no sucedía desde hace 8 años, en 2021. Pero parece que la fiesta terminó y que no vamos a llegar a un cuarto mes en verde, salvo que el Bitcoin tenga un movimiento dramático del precio y de repente pues convirtamos esa vela roja en una verde. De momento teníamos un promedio en el cual los meses de abril en los últimos 4 años tenían un beneficio del 30% y esa fiesta se nos está acabando. Aquí tenemos los porcentajes de subida de los meses de abril, fijaros, 2020, 19, 18, 17 y 16 en verde, 34, 34, 33, 32 y 7% de subida, y ahora este triste 8.51% en el momento de la grabación. ¿Qué nos pasaba en 2015 y 2014? Estábamos en rojito, con unos porcentajes que incluso son mejores que el que tenemos ahora, así que a ver qué pasa. Si miramos los 3 meses que hemos tenido en positivo y la única vez que ha sucedido algo así, que fue en el año 2013, nos tocaba un mes de abril del 50% de subida. Y en lugar de eso, decepción absoluta y 8,51%. En la gráfica TradingView, que es donde se ve mejor, efectivamente vemos el momento en el que estamos ahora mismo. Quedan unas horas, pero tenemos la vela en rojo, a pesar de que dentro nos sale esta flechita que nos indica el máximo en la historia del Bitcoin producido este mes de abril en los $64,888 aproximadamente. Fijaros en los 2.192 días que viajamos atrás en el tiempo y efectivamente en 2015 nos encontrábamos un mes de abril rojo. Los siguientes serán verde, 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 verde y verde. Y ya no vamos a tener, parece ser, más verde. O quizás sí ocurrirá el milagro. Antes de 2015, en 2014 también un mes rojo. Y antes de eso, los 2 anteriores en verde. O sea que mala cosa para el Bitcoin. Y además, pues analicemos los 2 meses rojos que tuvimos en la historia y están los 2 dentro de un periodo bajista para el Bitcoin. Este de aquí, claramente bajista antes del rebote de gato muerto para seguir bajando. Y este otro de aquí justo, digamos, donde se clavaba el cuchillo en la parte baja lateral tonta del Bitcoin en aquella época, en el 2015. Es decir, no es habitual encontrarnos un mes como este en pleno subidón. Algunas personas extraerán de aquí la conclusión de que esto significa que ya hemos llegado al tope y nos vamos para abajo, y a lo mejor es así, no lo sabe ni Satoshi Nakamoto. Pero podemos pensar que, si bien es rojo, se parece bastante a esta vela de aquí, por ejemplo, que dices tú, bueno, está a cabo en verde, pero se parece un poquito a la que tenemos ahora, y quizá pues es ese pequeño descanso que se toma a veces el Bitcoin en este momento de aquí, en este también, para seguir subiendo. Bueno, pues ha coincidido en abril en lugar de en marzo, pues ¿qué le vas a hacer? Es la vida, no va a ser todo exactamente igual, pero estamos imitando estos 2 momentos de aquí. Eso pensará la gente que viva en el optimismo. Es verdad que vivimos en el mundo al revés. Si te fijas, el mes de marzo, esta velita de aquí, está en verde, y las anteriores estaban en rojo, y esta estaba en verde también, pero esta también estaba en rojo, en rojo, en rojo y en rojo. Es decir, era muy, muy, muy habitual los marzos en rojo y fue verde, y era muy habitual los abriles en verde y está en rojo. Así que quizás simplemente hemos hecho ese twitch, ese cambio de colores dentro de esta línea ascendente, que es lo que queremos pensar y lo que deseamos que ocurra. El tiempo lo dirá. Nos vamos ya a la temporalidad cercana, gráfico diario, y decíamos, ¿qué pasa con el cierre de los futuros? Que ya se produce hoy
y vemos cómo al final, pues efectivamente, después de haber encontrado la resistencia en los 57.000, nos fuimos para abajo, veíamos cómo la media móvil de 10, la línea verde, podía ser el soporte que nos llevara nuevamente para arriba, y la vela, en el momento de la retransmisión, pues se quiere ir para arriba en verde, en positivo. El MACD, que decíamos en el diario, parece que quiere ya terminar con las malas noticias y empezar a ponerse también en positivo. Pero comparábamos las subidas y decíamos, bueno, estamos dentro de este rectángulo blanco y hemos tenido dos parecidos anteriormente, en los que vemos con las manitas hacia abajo y hacia arriba, pues las medias móviles de 10 y de 20, líneas rojas y verde, y los comportamientos del precio en esos rangos. Entonces veíamos aquí en la primera ocasión, nos fuimos por debajo y luego nos fuimos por arriba y seguimos subiendo. Nos fuimos por debajo, nos fuimos por arriba y seguimos subiendo. Y aquí hemos tenido lo mismo, hemos tenido el rebote por arriba, ahora el rebotín por abajo, que lo hemos roto incluso como en veces anteriores, aquí y aquí. Y ahora en teoría, pues nos vamos para arriba. ¿Qué necesitamos para estar contentos, para pensar que estamos realmente imitando estos momentos anteriores y vamos a seguir por lo tanto ahora de subidón y de subidón? Pues lo que necesitamos es llegar a la media móvil de 20, que será más o menos en los 55.000 y pico, 56.000, y ahí romper con fuerza como ocurrió en momentos anteriores por aquí y por aquí. Y entonces pensaremos, pues nada, pues tenemos otra más dentro de un periodo global que podríamos considerar de acumulación. El tiempo dirá lo que ocurre. Vemos la comparación con noviembre de 2019, también muy importante, porque veíamos que ahí justo el cierre de los futuros ocurría en el mismo momento que ahora, con ese subidón previo, que no es habitual, que veíamos que normalmente antes del cierre de los futuros, bajadón, y en cambio en 2019 subidón, y en cambio ahora subidón también, justo después de 5 velas rojas y 5 velas rojas. Muy bien, repasamos un momento lo que creemos que pudiera ocurrir si estamos imitando ese escenario, y es que, fijaros, el día del cierre de los futuros, pepinazo verde para arriba, que quizá está comenzando ahora, podría pasar también eso, y a lo mejor salvamos el mes, es posible. ¿Y se fue hasta dónde? Te he tirado esta línea verde hasta el punto máximo en ese momento, que fue muy cerquita de la media móvil de 20, la línea roja. Pues ahora me lo invento totalmente. Ya sabes que no soy experto en el consejo de inversión, no tengo ni idea de lo que hablo. Estoy haciendo dibujicos aquí con el TradingView y podríamos llegar a este entorno de los 55.900, 56.000, para a partir de ahí, si sucede lo mismo que en 2019, pues volver a bajar otra vez por debajo de la media móvil de 10. O sea, que nos iríamos a los 56.000 y después bajaríamos aproximadamente a los 52.000 otra vez. ¿Podría pasar esto o no? En 2019 lo que ocurrió fue que desde el viernes de cierre de futuros estuvimos 18 días bajando con una pequeña subidilla en el medio. O sea, la semana que viene sería un desastre, recuperaríamos un poquito para tener otra semana absolutamente desastrosa final y caer a un porcentaje del 1.25 por debajo del mínimo anterior, que fue este de aquí. Si se repitiera esto, que no tiene por qué, pero pudiera ocurrir a lo mejor, pues entonces los 18 días nos llevarían aproximadamente al 16 o al 18 de mayo, dependiendo de si consideramos el momento en el que tocamos la media móvil de 20 o el momento en el que se produce el cierre de los futuros. La caída del 1.25 aproximadamente nos llevaría al entorno de los $46.300. ¿Crees que ocurrirá esto? Es decir, ¿vamos a seguir con la caída después de un poquito de alegría en el día de hoy? ¿O no? ¿O vamos a romper como en esos momentos anteriores y seguir? No nos queda más remedio que estar atentos a qué hace la gráfica y a partir de ahí pues especular cuál es el camino que está tomando el Bitcoin. Recordar, para cuestiones fomísticas, para pensar que nos vamos para arriba, que el día 8 de mayo tenemos a Elon Musk en el Saturday Night Live, que puede hacer que pampee el Bitcoin y que pampee el Dogecoin, seguramente. Y que tenemos la versión 3 de Uniswap para el 5 de mayo, que también puede ser muy importante para Ethereum y sus amiguitos. Expertos como TraderCoz, bueno, pues opina que en 51.000 es el punto en el que podemos dar la vuelta. Pues ojalá que sí, nos vamos a los 51.000, pues sería por debajo de la línea verde de la media móvil de 10, a lo mejor coger un poquito más de fuerza para luego seguir, pues a lo mejor ojalá. Yo soy un poquito más pesimista. Pero en cualquier caso, nos dice aquí Phil Fib, tenemos que coger perspectiva, tenemos que hacer un zoom y ver la gráfica e intentar encontrar patrones por ahí que nos interesen desde el punto de vista de la inversión al medio y largo plazo. Y aquí tenemos este que me parece muy interesante, que es que en anteriores mega subidones el precio del Bitcoin ha encontrado muchísima resistencia, esta línea blanca,
en el 3x de su máximo anterior. O sea, cuando subió 3 veces más de su máximo anterior, pues entonces fíjate aquí que tuvo una resistencia tremenda que finalmente la consigue romper después de rebotar en esta media móvil de aquí amarilla y ya entonces sí se fue para arriba. Según esta tesis de Phil, pues entonces tenemos ya la resistencia en el 3x, correcto, la hemos tenido aquí. El rebotico en esta media móvil, línea amarilla, que lo tuvimos aquí también. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Volver a llegar a la línea blanca, romperlo, subir, bajar, convertirlo en soporte y entonces ya sí, to the moon en la última gran mega subida que nos lleve a los 100.000. Es decir, me voy para arriba, resistencia que otra vez rompo, bajo otra vez justo a coincidir con la línea amarilla y a este punto de aquí y ya sí, chu, nos vamos camino de los 100.000. Ojalá que ocurra. Noticias positivas para pensar que esto va a ser así tenemos. Por ejemplo, tenemos otro informe de estas gentes de los Murkaiman que dicen, por segunda vez hemos hecho un informe y te lo digo, las reservas del Tether USDT están totalmente respaldadas. A ver, los reguladores de Nueva York si nos lo confirman, pero parece ser cada vez más que la gran crisis del Tether USDT quizá ya no se vaya a producir, eso sería buenísimo. Como también es buenísimo que en Corea del Sur se va a aprobar un fondo centrado en criptomonedas. Va a ser el primer fondo de inversión relacionados con las criptos en el país. Continúa esa adopción, esos instrumentos financieros relacionados con el mundo cripto que traen el mundo financiero tradicional al mundo loco de las criptomonedas. Más noticias bullish, en este caso de fundamentales. Tenemos que el 45% del Bitcoin no se ha movido en los dos últimos años. Toda esa gente que lo tiene ahí a hold, que no lo soltamos ni con agua caliente. Además, nos dicen que los mineros están en uno de los puntos más bajos de la historia en cuanto a vender su Bitcoin. Ellos generan el Bitcoin y siempre tenemos la narrativa de que como tienen que pagar la luz, tienen que pagar las instalaciones a los operarios, etcétera, etcétera, cada cierto tiempo toman beneficios y pagan sus gastos. Pues no, estarían ahora utilizando fiat porque no quieren deshacerse del Bitcoin y esto es un récord de hace muchísimo tiempo. Aquí tenéis la gráfica, los mineros no quieren vender. Y hacemos reflexiones más profundas, que son al final las que molan realmente. Y de, me voy a meter en Dogecoin por su Pompea, me estoy metiendo en scams de estos del Safemoon, o de la banana, o de lo que sea. NOR, en mi caso, NOR, no te doy consejo de inversión, pero a mí lo que me flipa de esta oportunidad que tenemos delante de nuestros ojos es esto de aquí. Es esta comparación que comparto contigo en Fan on the Right. Fíjate en qué pasa con el Internet de la Información, como nos dice Grehad 1. Y aquí tenemos el protocolo TCP/IP, con el cual encima de él ponemos en la capa de las aplicaciones todo esto de aquí. Pues tenemos ya Manhattan, tenemos ya una gran ciudad donde tenemos el Facebook, el Amazon, el Google, el Netflix, el Apple. Todo esto ha tardado muchísimo tiempo en crearse. Es maravilloso. Bueno, quizá pues esos 50 años vamos a ponerle y ahora ya sí todo el mundo. Internet mola muchísimo. Estaba claro que Internet lo iba a petar. Sí, estaba claro, pero tú hace unos años pues no lo veías tan claro. Nunca ibas a usar el teléfono móvil y etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos todo ese desarrollo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que tenemos con eso de ahí? Que en el protocolo TCP/IP no puedes invertir. No puedes ser el dueño de este protocolo. Ahora nos vamos a la nueva edición, la nueva versión, el Internet del Valor. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Bitcoin la red y aquí Bitcoin la moneda. Es decir, en la capa de aplicaciones por encima del Bitcoin y su red, pues todavía no hay nada. Hay unas pequeñas casicas ahí. Algún día será como ese Manhattan de allá arriba. Tendremos el pelo blanco, seguiremos aquí. Pero estarán ahí todas esas aplicaciones que aún no están. ¿Cuál es la gran diferencia? La maravilla, lo que nos llevará a la libertad financiera y hacer fiesta y decir, madre mía, qué dinero tenemos. Esto otro de aquí, que es que en ese protocolo sí podemos invertir. Si hubiéramos podido comprar Internet en 1990, no Google, no Netflix, no Apple, no, Internet, pues imagínate qué maravilla. Pues ahora sí lo podemos hacer. Es decir, me da igual qué aplicación triunfe sobre el protocolo. No me importa, no me interesa, casi te diría. Bueno, sí que me interesa. Pero no debería interesarme. ¿Por qué? Porque lo importante es que yo puedo invertir en el protocolo. Me da igual cómo luego se desarrolle en el mundo esa línea. Yo estoy invirtiendo en la línea. Esa es la posibilidad. Díselo a todos tus amigos, no coines, explícaselo así. Nadie lo entiende. Veremos al final del programa de hoy un vídeo que explica esto perfectamente. A fin de cuentas, tenemos que pensar siempre en esta regla de aquí, que es la primera regla del Bitcoin como en el club de la lucha. Y esa regla es, nunca vendes Bitcoin.
Tengo amigos cercanos, a los que aprecio, que me dicen, es que vendí el otro día Bitcoin. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué quieres verme enfadado? Tengamos la fiesta en paz y cambiemos de tema. Hablamos ahora de Ethereum, que es otra criptomoneda que nos da un FOMO tan grande como el Bitcoin. ¿Conseguirá su cuarto máximo diario seguido histórico? Pues pinta que a lo mejor sí. Ayer vivíamos en directo cómo llegábamos al tercer día consecutivo y estamos muy cerquita, unos pocos dólares para superar esos 2.798 aproximadamente, que nos llevarían a cuatro máximos diarios seguidos para Bitcoin. Lo que ya hemos conseguido es superar a PayPal al 100%. Tenemos aquí la página y por fin sí, ya lo vemos ahí. Ya vemos a Ethereum por delante de PayPal. Y nos dice Documenten Ether, estamos en el 50% de progreso de que Ethereum se ponga entre los 10 principales criptoactivos del mundo. Lo veremos juntos aquí en Crypto News de Fan on the Ride, donde nos dice JP Morgan que cree que Ethereum va a superar al Bitcoin por un motivo clave. ¿Cuál es ese? Tiene más usos, no solamente es inversión. Una noticia que puede cabrear bastante a la comunidad cripto, especialmente a los Bitcoin maximalistas, que son aquellos que dicen que el Bitcoin es lo único que vale y que todo lo demás no vale para nada, como por ejemplo Max Keiser. ¿Te puedes imaginar Max Keiser criticando a Ethereum? Pues lo critica y ya lo creo que lo critica. Bueno, no sabemos quién acertará. ¿Será solamente el Bitcoin lo que vale después de todo? ¿O sí que tienen sentido otros criptoproyectos como es Ethereum? JP Morgan cree que sí. Y claro, aquí dice en su explicación, es que el Bitcoin solamente sirve para comprar y recibir criptomonedas, enviar y recibir. Es decir, solamente pues para especular y como refugio de valor. Le ven a eso poco valor. ¿Qué dices tú, JP Morgan? ¿Te has enterado realmente de la importancia del Bitcoin, de que resuelve el problema del doble gasto, de que yo me puedo ir en pelotas al país de otro lado y si encuentro un cajero Bitcoin con mi clave privada puedo sacar dinero? ¿Te has enterado de que puedo mandar millones de dólares, digamos, millones de satoshis de una parte a la otra del mundo en 10 minutos y con una comisión muy pequeñita, que los bancos eso con el SWIFT no lo pueden hacer? ¿Te has enterado de todas las posibilidades de bancarización de los no bancarizados de los países pobres? ¿Entiendes, JP Morgan, los casos de usos del Bitcoin, que al final me estás generando toxicidad, o no los entiendes? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, es verdad que nosotros somos también pues fans de Ethereum y creemos que sí, que tiene muchísimos casos de uso y que es genial, que eso es lo que cree también JP Morgan. Pues fantástico. Y nos dice que creen que Ethereum tiene mayor liquidez, una demanda más fuerte y una menor dependencia de los mercados de derivados. Pues genial. Dice, además de hacer transacciones con Ethereum, su moneda propia también permite escribir código, crear nuevas criptomonedas e incluso realizar contratos inteligentes que se activen de forma automática cuando se cumplan unas condiciones predeterminadas por las partes. Así que dicen, dado que tener una parte de esta actividad potencial es más valioso, la teoría dice que Ethereum debe tener mejores rendimientos en el Bitcoin a largo plazo. Vosotros me decís lo que opináis en los comentarios de todo esto, pero yo lo que creo es que esta forma de explicar las cosas, perdóname que te lo diga JP Morgan, pero es un poco naif, es un poco inicial, es un poco de estoy en mi primer año como Sitcoiner. Tal cual te lo digo. Así que pilas y enteraros de comunidades como la de Fan on the Ride y preguntar a los riders y que os den una visión un poquito más amplia de esto. Claro, vuelve ya un poco el desafío del flipping. ¿Va a superar entonces Ethereum al Bitcoin? Es posible que sí, es posible que no. ¿Tú crees que esto ocurrirá? Y aquí tenemos en la página que vemos habitualmente que de momento ese flipping estaría al 31.61%. O sea que de momento el Bitcoin va ganando. Pero Ethereum tiene muchos argumentos que nos hacen pensar que a lo mejor seguimos yéndonos to the moon. ¿Por qué? Porque tenemos ahí en julio, como sabéis, 14 de julio, que se lanzará el London, el hard fork, con el que se incluyen EIP 1559. Y el supply de Ethereum empezará a reducirse porque se quemarán trocitos de Ethereum en cada transacción. Y además se acabarán las subastas de Ethereum y las transacciones tendrán un coste fijo, que algo tiene que ayudar a mejorar el coste de las transacciones. Movidas también con Ethereum tenemos respecto a las gráficas. Sabes que hay gente que está minando Ethereum y otros proyectos similares con Nvidia, y estas gentes envidiosas lo que han hecho es que quieren limitar la minería con sus gráficas RTX 3060. Te resumo el mogollón de esto, ¿cuál es? Los de Nvidia quieren sacar tarjetas gráficas para gamers y tarjetas gráficas para mineros. No quieren que los mineros utilicen las tarjetas gráficas de los gamers. ¿Y qué están haciendo? Lo que están haciendo es poner dos precios. Si tú quieres ser gamer, te doy un precio más barato que si quieres ser minero, que te pongo un precio más caro. Y para conseguir que eso sea así y que no utilices, dice, ¿y a ti qué te importa para qué la utilizo yo? Pues sí les importa.
Y lo que van a hacer es limitar la tarjeta. Entonces tú te compras la tarjeta que la quieres para minar, pero le han puesto un limitador y entonces no te da el rendimiento que te podría dar. ¡Que ya es mala leche! ¿Qué hicieron los hackers? La reventaron. Dijeron, sí, ¿me pones un limitador? Pues lo reviento. Y entonces estaban consiguiendo, con las tarjetas gráficas de los gamers, minar tan ricamente y con felicidad. ¿Qué han hecho ahora los de Nvidia? Que le han metido otro limitador más potente. Y entonces ahora van a sacar la línea en la que solo para gamers limitada y la línea más cara, $1,500 creo que he leído, para los que quieren minar. ¿Qué tenéis que hacer, hackers del mundo? Pues está clarísimo, reventarlo otra vez. No estoy dando consejo de reventamiento, pero es algo que supuestamente ocurrirá en el futuro. ¿Qué le pasa a la gente de Nvidia? Que no quieren, de cara a sus inversores y demás, pueden tener problemas si no han informado de que su beneficio está viniendo de la parte de la minería y quieren decir que viene de la parte del gaming y etcétera, etcétera. Pero, pues al final, esto de aquí es algo que no mola absolutamente nada. Le lanzamos nuestro a los buenos de Nvidia por intentar limitar las tarjetas gráficas y que no podamos minar a pleno rendimiento, intentar exprimirnos y sacarnos más dinero. Esto a la larga sale caro, compañías como estas que te exprimen hoy, el día de mañana, cuidado, luego ven a pedirme ayuda en el futuro. Por cierto, no es moco de pavo que el número de direcciones que tienen más de 10.000 Ethereums ha llegado a un máximo histórico. Hay gente con muchísimo Ethereum en sus bolsas. Hablando de cadenas así importantes como la de Ethereum, pues la de Cardano, Ninoniano, que también aumenta muchísimo. Sus direcciones activas aumentaron un 417% en 2021, mientras que el recuento de transacciones crece un 382%. Os recomiendo que veáis este vídeo sobre el staking de Cardano, que revisando para mi declaración de la renta los beneficios que hemos hecho con el pool Sarga del canal de Felipe de Criptomonedas TV, pues hemos visto que en 2020 hemos conseguido un gran retorno, 2020 y 2021. ¡Buenísimo! ¡No te lo pierdas! Estamos creando nuestras máquinas del dinero por ayudar, por colaborar con la red, lo cual es maravilloso. Tenemos el tapiz en verde, que te quiero verde, el mercado bastante loco. Yo siento inquietud en el alma, pero en el momento de la grabación tenemos bastante verde en el mercado. Destacamos a los que han conseguido su máximo histórico en las últimas horas y básicamente está ahí como rey del movimiento PancakeSwap. Y tenemos también por ahí a Binance, la Binance Coin, que hace una hora y hace dos horas consiguen su máximo histórico. Ethereum, que nos dicen que hace dos horas ha llegado a su máximo histórico. Y efectivamente, noticiote. En el momento de la grabación, 2.798,64. Cuatro días seguidos de máximo histórico para Ethereum. ¡Bravo, bravo! ¡Viva! ¡Bien, bien, bien! También buenas noticias para Polygon Matic, por supuesto, otro de los sospechosos habituales en las subidas. Y Waves, que manda Waves, tiene muchísima fuerza el Ethereum ruso, que hace 11 horas conseguía también su máximo histérico. Las bolitas cripto están con felicidad. Yo con miedo, pero ellas con felicidad, alegría y color verde. Y obsérvese cómo muchos de los tokens de exchanges están en verde. Concretamente, KuCoin Shares, Huobi Token, OKX Token y Binance también. ¿Por qué? Nos vamos a CoinGecko, donde vemos las categorías que podemos poner como las más importantes del día. Y las stablecoins han tenido muchísimo volumen, lo que es normal. Cuando el mercado está pocho, la gente sale a las stablecoins. Cuando vuelve a estar bien, se meten otra vez y eso genera muchísimo volumen. Obsérvese cómo después tenemos el ecosistema de Binance como el segundo que más volumen ha movido en las últimas 24 horas. Y después los tokens de exchanges con un 4,4% en el momento de la grabación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos los tokens de exchange están subiendo? ¿Es por el éxito de Binance y el éxito de Kake, que entonces digamos que se ven imitando ese subidón y la gente dice, bueno, pues si sube un exchange subirán los otros, pues compro yo también? ¿Es por eso o hay algo más detrás? Aquí los vemos en los puestos de cabeza, Huobi Token con 17,9%, OKX 15,9%, KuCoin Token, todos los de exchanges están por ahí arribita. ¿Tendrá esto que ver con Binance y Kake o tendrá que ver con Coin, que sabéis es el ticker de Coinbase en su salida a bolsa? Aquí tenemos los días desde que salió a cotizar y me he dibujado yo esta línea de aquí que decimos, ¿acaso sabe la gente lista que hoy cuando abra el parqué, cuando abran los mercados, esto va a pegar un pepinazo para arriba tremendo? ¿Se están adelantando a eso y están comprando los tokens de los exchanges? Podría ser eso o podría ser cualquier otra cosa.
El caso es que tenemos la noticia de que Coinbase ahora permite a los usuarios de Estados Unidos comprar criptomonedas con PayPal. Que haya salido esta noticia podría hacer que subiera en bolsa Coinbase, podría hacer que subieran por imitación los exchanges que no están en bolsa, pero sí que están en el mundo cripto. Muy interesante esta noticia, que puedas comprar con PayPal dentro de Coinbase, solamente para los Estados Unidos por ahora. Y pensemos, nos dicen que el límite va a ser de $25,000 al día y te van a cobrar muchísimas comisiones. ¿Cuánto te van a cobrar? Te van a cobrar 3,99% y por el depósito 2,5%. Así que, pues alegrarle el día a Coinbase pagándole muchísimas comisiones o busquemos alternativas. De momento esto solo se va a poder hacer en Estados Unidos, en los próximos meses se podrá en el resto del mundo. Recordar que ya admite retiros de efectivo a PayPal en Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Reino Unido. Es interesante que esto llegue al resto del mundo, cada vez más opciones para operar, pero lo que queremos es la noticia de que PayPal, no Coinbase, PayPal ya permita comprar a los usuarios con PayPal en todo el mundo. De momento solamente en Estados Unidos. Eso será un noticiote que yo creo poder afirmar, aunque estaré equivocado, que va a hacer que el precio de Bitcoin suba muchísimo. Hablábamos del máximo histórico de PancakeSwap y es que han lanzado el autocompounding. ¿Qué es eso? Las cuestiones de DeFi, que decimos que son muy complicadas y tienden, lógicamente, a hacerse más sencillas con el paso del tiempo. Entonces, te lo resumo muchísimo, no me he enterado, me pongo a investigarlo más, pero tú te tienes que meter dentro de la plataforma y cuando ves que estás haciendo ahí tu interés, que estás ahí aportando liquidez en una estrategia y ves otra mejor, pues manualmente te la tienes que cambiar por otra. Y ahora con el auto-compounding, ellos mismos pues le das por lo visto al botón y te van a ir llevando la liquidez a los sitios donde lo vean más interesante. Eso es muy importante y probablemente por esta noticia pues estamos en máximos históricos para Kake y buenas noticias para Binance. Que por otra parte, tiene malas noticias que nos vienen desde Alemania. Porque le han dicho, cuidado Binance, que te vamos a meter multas seguramente por sacar esos tokens de acciones. ¿Quieres sacar una cosa que imita, un derivado que imita a las acciones de Tesla? ¿Otro que imita a las acciones de Coinbase? Sí, pues no has presentado la documentación correcta, se verá, esto es supuestamente, y vas a tener que pagar una multa. Me imagino que en Binance están tranquilos porque según leemos en este artículo, te dejo todos en la descripción, podrían pagar una multa de $6 millones, que imagínate tú, si eso acaba en $6 millones, pues el CZ está ahí. ¿Cuánto dicen que es la multa? $6 millones. Me parto. Se ríe muchísimo CZ de una multa de $6 millones. Aquí tienes las risas de Binance, que nos dicen que está en máximos históricos, y yo de momento, aquí en el grafiquillo, veo que le falta un poquito, pero veremos a ver en qué queda la cosa. Esta formación de aquí, que es una bonita W, mira qué maravilla, podría ser considerado tal vez una taza. Y ahora subimos para arriba un poquito, hacemos un asa, ¡piu! Y nos vamos para arriba. ¿O qué formación ves aquí? ¿Ves un murciélago? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Y qué me dices del bueno de Kake? Donde sí vemos efectivamente ese máximo histórico y de momento una subida en un pepinazo tremendo que no tiene pinta de que vaya a acabar. La tendencia es muy claramente alcista. Salvo desastre, salvo que Ethereum se ponga las pilas mañana y baje las transacciones, ya los costes de la comisión, pues buenas noticias para Kake. Esto nos lleva a hablar ya del mundo de las finanzas descentralizadas, ya funciona defipulse.com y vemos cómo tenemos $66,000 millones ahí atrapados en la red. Hablamos de tokens no fungibles, noticia con Kurt Cobain, donde nos dicen que la última sesión de fotos de Nirvana con Kurt Cobain se subastará como token no fungible. Será a partir del mes de mayo, más de 100 imágenes, algunas de ellas son no vistas anteriormente, inéditas, y tiene un precio inicial la cosa de $75,000. Se llama la última sesión y tienes que tener en cuenta que ha habido muchísima polémica en la comunidad. Ha dicho el autor que la familia sabe lo que está pasando, que una parte de lo que gane lo va a donar a una asociación de la salud mental, pero la comunidad dice, está siendo muy feo lo que haces, Kurt Cobain representa el espíritu libre de toda una generación y no se alegraría de saber que está siendo monetizado después de su muerte. Muchísima polémica con el mundo de los tokens no fungibles, recordar una muy similar que hemos tenido con los Oscars y Alex Kruger, que nos trae aquí otra gran polémica que está ocurriendo con los tokens no fungibles, que es esta. Y tenemos aquí un autor
que saca una obra, que es esta de aquí, y esto se vende por un pastizal increíble. Vale, pues genial, entonces tú eres el propietario de esto de aquí y estás contentísimo. Y ahora coge el autor y como le ha gustado y está haciendo dinero, dice, pues voy a sacar la misma obra, pero en vez de la misma, el cómo se hizo. Y entonces ahora tenemos el token de la obra verdadera, que vale un dineral, y de la del cómo se hizo, que también vale un dineral. O sea, al final, pues están creando tokens para todo y de cualquier manera, y esto pues se ve claramente. Pues una burbujita que ahora mismo vale todo, pero el día de mañana pues tendremos que decidir qué tiene valor y qué no. Lo que sí que creo que tiene valor es esta obra de Marcus Connor, el creador que regaló al mundo la montañita rusa esta de aquí, que es código abierto, que es genial, que la puede usar todo el mundo. Me encanta la gente generosa. Y se ha hecho esta obra de arte de aquí, que es maravillosa, que está hecha a mano y da muchísimo gustico ver cómo la ha hecho. Y si te la quieres comprar, pues va a tener una subasta, aquí lo vemos pintándola, tiene el tío un taller genial, le ha hecho aquí las manicas y los pies y el Bitcoin que se va corriendo a su máximo histórico. Hablando de tokens no fungibles, es obligatorio revisar a nuestros amigos colaboradores de OVR. ¡Piu! No te pierdas ese vídeo si no estás buscando tus cofres, que están subastando los hexágonos de la Torre Eiffel. Quedan ya solamente unas poquitas horas y tenemos la puja máxima en $22,266 por esos hexagonitos de la Torre Eiffel. ¡Madre mía! Mucha gente que se está metiendo con el tema de OVR y con su móvil se van a buscar los cofres cerca de su casa y más lejos. Y Ferritina, que nos dice, de camino al trabajo voy y me encuentro mi primer cofre. Hoy va a ser una gran noche. ¡Qué maravilla! Enhorabuena. Y me encanta tu actitud, que te alegres tanto de recibir este tesoro, que es solamente de 0.2. El día que te toquen 100 OVRs vas a alucinar. Y por cierto, me suena un poco el monte este que tienes ahí atrás. Yo creo, Ferritina, que te conozco. O te conozco o somos muy vecinos. Estoy seguro, Ferritina. Y también super guay de los cofres de OVR. Tenemos este de aquí que nos mandaba Sintoniza con tus sueños, que no se puede tener un nombre más guay en Twitter. Tune your dreams. Y nos dice, mira, si os quedáis sin cofres en tierra, que sepáis que también hay cofres en el mar. ¿Qué me estás contando? Y efectivamente, ¿qué? O sea que ahora me voy a tener que hacer patrón de barco para irme a buscar los cofres que tenemos en el mar. Se ha ido a buscarlo en un sitio súper bonito también. Este sitio no sé cuál es, no lo reconozco, pero quiero ir porque es una maravilla. Mira dónde se ha encontrado un cofre. Tener cuidado al buscar los cofres, no os caigáis al agua. 5 VRs le han tocado. Muchas gracias a nuestros amigos colaboradores de Bit2Me que nos mencionaban en sus redes sociales. Ayer estaban hablando con Georgina, que es una pedazo de crack que sabe muchísimo. Os recomiendo que veáis el vídeo porque pues aquí estamos, la comunidad, lo pasamos muy bien. Pero luego hay gente que sabe muchas cosas y que mola prestarles atención y echar un ratico y aprender con ellos, aprender por todas partes. Gracias a CryptoChus, que nos decía, mira Rodri, te enseño que he recibido de BlockFi mi bonus. Pues nos alegramos muchísimo. Tenéis en la descripción el enlace a BlockFi si queréis ganar a través del interés compuesto un buen dinerete. Tenemos a DocCointeuro, que nos dice, apoyando el deporte y las criptomonedas. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a nuestra campaña de adoptemos a una kickboxer. ¿Qué es eso? Hemos adoptado a la NoCoiner kickboxer Sandru y va a representar a Castilla y León en el Campeonato Nacional de Kickboxing y va a llevar en el corazón la sandía de la comunidad, tu comunidad, CryptoFan on the Right. Ahí tienes el PayPal, le hemos mandado una colaboración. Si tú te lo puedes permitir también, pues mándale una colaboración. Y como está haciendo aquí nuestro amigo DocCointeuro, pues hace esto que es más interesante incluso quizá, que es moverlo en redes sociales para que consiga un sponsor que así le permita seguir estudiando veterinaria y entrenando. Nos encanta esa filosofía. ¡Buenísimo! Aquí la vemos entrenando. ¡Madre mía! Yo no quisiera problemas con Sandrur Tris. Os recordamos que tenemos aquí en la web de Fun on the Ride nueva campaña, nuevo merchandising que ha diseñado Tani. Hoy es un buen día para comprar Bitcoin. No esperes a comprar Bitcoin. Compra Bitcoin y espera. Lo tienes en camisetas, lo tienes en tazas, lo tienes en cojines, lo tienes en calcetines, lo tienes en fundas para el móvil. Oye, muchísimas gracias a Antonio Rada García,
que nos has mandado un vídeo buenísimo que refleja algo que venimos viviendo desde el principio de los tiempos. No te pongo el vídeo, lo veremos en Twitch, pero te pongo aquí solamente unas imágenes. Y básicamente es este hombre que no está interesado en el Bitcoin cuando está a 0,5. Pero su colega, que seguramente te ves ahí identificado, dice: oye, ¿no te vas a meter en esto del Bitcoin? Que está muy guay, que está a 0,5. Y el otro: no, no me interesa, estoy súper agobiado con mi trabajo y con mis cosas en la carrera de la rata, déjame tranquilo. El vídeo, el corto, pues va pasando en distintos momentos donde el Bitcoin va teniendo distintos precios y los argumentos de su otro yo, de su colega, pues que no, que tal, que es una burbuja, que no sé qué, que no sé cuántas. Y ya finalmente, pues ya desesperado el hombre, porque dice: oye, que al final está en 50.000. La gran pregunta que te hace la gente todo el rato es: ¿y entonces ahora es un buen momento para comprar? Ha sido un buen momento para comprar desde hace 12 años. Todos los días son un buen momento para comprar Bitcoin. Y esa es la desesperación que se lleva aquí este hombre, porque dice: es que no hay manera, es que la gente que no cambia, es que no cambia. Hablamos de no coiners, hablamos de gente a la que queremos enseñar las verdades del Bitcoin y no nos hacen caso, pero son bonitos y hay que quererles, como estos de aquí que dicen: ah, yo te lo voy a enseñar todo, no te preocupes. Esta es nuestra sección de Adopta un no coiner y nos animamos en ver sus partes bonitas para tener la paciencia luego de enseñarles. Este de aquí que dice: venga, vale, me voy a meter, me meto un poquito a ver. ¡Uy, qué miedo más grande estoy pasando! Ah, bueno, pues si no era para tanto, al final era fácil. Estos de aquí, que son buenos amigos, soy coiners los dos ya después de un tiempo y ayudándose como pueden el uno al otro, súper bonito. Este de aquí, ¿cómo se agarra un no coiner y cómo se agarra un sí coiner? El gato se hace como una especie de U y el perrete va rígido. Demostración, ahí va un gato y dice: madre mía, me gusta Ethereum, a mí el Bitcoin. ¿Y qué te parece esto de aquí? Es el gato inquietante del día, es un gato gigante, es un gato saurio. ¿Qué es esto? Esto es una mano para acariciar gatos que se pone dentro del dedo. Madre mía, las cosas raras que tenemos que ver en la vida. Y en el terreno personal te voy a enseñar los gaticos que tenemos en casa, que la buena de Gatoshi Nakafomo ha tenido hijos. Pero bien bonitos. Ahí está Elena dándole los buenos días. Y os invito a que les pongáis nombres. Por la mañana, ¿eh? ¿Cómo se tienen que llamar los cuatro hijos? Tres hijas y un hijo de Gatoshi Nakafomo. Déjanos los comentarios y le ponemos el nombrecico que quieras. Mira, ahí viene Gatoshi Nakafomo y los lame. Uno de los gaticos que parece que no quiere abrir el ojo. Estamos preocupados por este, está triste. Es que no compré Bitcoin en su día. A ver si abre el ojo, pobrecito. ¡Qué cosas más bonitas, madre mía! En fin, queridos amigos, nosotros no tenemos tiempo para más. Ya estamos buscando cosas que creemos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí. En CryptoNews de Fun on the Ride. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope. Y lo mejor está por llegar. ¡Adiós! Y ahora, el cielo sin límites, nos dice Document Ether. Un momento, ¿qué está pasando? ¡Tenemos una raid! ¡Tenemos una raid de 101 espectadores en mitad de CryptoNews! ¡Tenemos que hacer una pausa! ¿Qué está pasando? ¿Quién ha venido? Breixo Ferral, Breixo, muchísimas gracias. Nos asalta con 100 espectadores. ¡Viva! Gracias, gracias. Bien, bien, bien. Breixo, te has vuelto loco. Se ha vuelto loco. Está regalando el tío suscripciones como si no hubiera un mañana. ¿Qué está pasando? ¿Te ha tocado la lotería? ¿Qué ha pasado? Muchísimas gracias. La casa por la ventana, efectivamente. Espérate, espérate. No, se ha vuelto loco. Esto se ha vuelto todo loco. No me queda más remedio que poner música. Breixo Ferral, sigue regalando suscripciones. ¿Qué me estás contando, Breixo? Y es porque has hecho una buena venta en el trading, has ganado dinero y lo compartes aquí con la comunidad. Pues fantástico. Breixo, un pedazo de crack, claro. No nos queda más remedio que irnos ahora a echarle un vistacillo a su Twitch. Aquí está. Algunos de estos sinvergüenzas los conozco también. Eso está hecho en el Bitcoin Rock Café de Vigo. Nos invitaron a ir para allá e hicimos un vídeo que no os podéis perder. Ahí está, cómo nos lo pasamos. Hasta en barquito nos llevaron. Y aquí está con sus tradings y sus cosas, cosas que me superan, explicando futuros y cosas de estas. ¿Qué me gusta a mí de Breixo? Que lo conozco un poco. Pues dices, mala persona no parece, parece buena gente. Mucha gente que nos está siguiendo y tenemos a Crypto Jimmy, que es otro crazy man, que es un crack de Binance, Binance Ángel. Es una persona importante ahí del Binance. Muchos años trabajando con ellos, junto con Xavi, si no lo digo mal. Y gran amigo del canal, nos tomamos unas buenas cervecitas ahí en Sputnik en su día y queríamos arreglar el mundo y lo acabaremos arreglando. Y pues Crypto Jimmy también se ha puesto a regalar suscripciones como loco. Muchísimas gracias, Crypto Jimmy, no es la primera vez que lo haces, esto es habitual. No entiendo nada del meme, ¿qué dices del meme?
Quiero poner el meme, Crypto Jimmy, pero no sé de qué me estás hablando. El meme. Vale, vale, va subiendo. Está haciendo sus matemáticas, está haciendo sus cálculos. Voy a comprar. Y en el momento que le da el botón de comprar, pasa lo de Matrix. Ya, ya veo por dónde va esto. Ya veo por dónde va. Ya veo por dónde va. ¿Y es? Il bort. He went to all in. Dump it. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Eso es lo que pasa. Qué grande Crypto Jimmy. Madre mía. Madre mía.